Bueno, la Romy Escalora. Una noticia que alarma al mundo entero. Y te vamos a tener una nota, porque esto es periodismo de investigación. A ver. ¿De qué me refiero? María Ángeles Durán, sí, es la dueña del sol. ¿Qué? La dueña. La cara, la caripela de los la dos. La dueña del sol. Efectivamente. María Ángeles. De una empresa. No. Del sol que nos alumbra. Del sol que te alumbra a ti, el sol que me alumbra a mí. Ah, del sol propiamente. El sol, el bien. Sol. Bien. Ella es española, oriunda de la ciudad de Vigo, y hace 12 años obtuvo un acta notarial que la reconoce como la única propietaria del sol. Muy fuerte. Le gusta la sorpresa que están teniendo. Quedé bastante impactado. Pero la alarma mundial se da por una noticia que empezó a circular, por la cual pareciera que Ángeles quiere cobrarnos un impuesto a los humanos que por el uso el sol. Del sol. Ajá. ¿Eh? No estoy para más impuestos. Y la verdad que no estamos para más impuestos. Así le empezaron que... a poner impuestos. No, claro. Por favor. Así que para desaznar esta situación. Yo, por ejemplo, nunca me expongo al sol. Jamás. Bueno, eso es lo que vos creés. Jamás. Hay gente que se pone muy pasita de uva, así que esa gente va a tener que pagar mucho impuesto. Bueno. Pero para que aclare esta situación, tenemos a Ángeles en línea. Bueno. Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Yo os agradezco muchísimo que me deis la oportunidad de desmentir esta noticia que está circulando por internet y en otros periódicos del mundo, porque no es cierto. Yo jamás te he dicho que iba a cobrar a los seres humanos un impuesto por el sol. Yo lo que dije en su momento, y es en lo que estoy trabajando, es para que las eléctricas, las empresas eléctricas, paguen un impuesto, y ese impuesto vaya revertido en las personas más necesitadas de cada país, que es distinto a lo que están publicando. Yo no le voy a cobrar a un ciudadano que tiene sus placas solares para tener energía él por la utilización del sol, ni a una persona que se vaya a exponer al sol. Eso no es cierto. Yo lo que he dicho, las empresas eléctricas que se están beneficiando de algo que no le corresponde, paguen ustedes un cano, y que ese cano va repartido entre la gente más necesitada del mundo. Es lo único que mi pretensión es esa. Ángeles, vamos a ordenar un poco la situación. Entonces, primero, ¿cómo es? ¿Podés contarnos así, resumidamente, cómo es que vos sos la propietaria del sol y la justicia, digamos, te dio la razón? A ver, vamos a ver. Yo estaba escribiendo un libro y estaba buscando una información para el libro que estaba escribiendo. Vi la noticia que Dennis Hopper vendía parcelas de luna y que uno de sus clientes era John Travolta. Me incurrió la noticia. Busqué en internet y después vi lo que él había aplicado. Es un vacío legal que hay entre las Naciones Unidas. Mirando ese vacío legal, vi que ese señor se había hecho propietario de la Luna y de todos los planetas, excepto la estrella solar del Sol. Dije, bueno, vamos a fundamentarlo jurídicamente y ver lo que pasa. Efectivamente, para hacer que una propiedad por lo que sea, por su capión, solo son tres formas las que puedes hacer: ante un notario, un registro, un juzgado. Yo fui al notario, les puse todo lo que decía el derecho romano, lo que decía el vacío legal y lo que dice el Código Civil. El notario me dijo que tenía que consultarlo y al cabo de tres meses me llamó y me dijo que sí se podía hacer una escritura con su capión. Y lo hice. Pero, claro. María Ángeles, Guido Berkovich acá te saluda. Quiero consultarte, a ver, ¿vos te sentís verdaderamente dueña del sol? Porque la verdad que no se puede, es difícil de concebir que alguien se sienta dueña del sol y que no sea un aprovechamiento justamente judicial, un vacío judicial, que no sé qué beneficios te traería más allá de ahora querer que las empresas tengan algún pago que le devuelva al contribuyente el consumo de energía solar. Me parece que no hay manera de que te sientas dueña del sol, verdaderamente, literalmente. No, verdaderamente sí me puedo sentir dueña del sol, porque así me lo amparan las leyes, así me lo han reconocido. Otra cosa que tú estás diciendo, las empresas que tengan que pagar, las empresas eléctricas están destruyendo parte de nuestro planeta, están destruyendo los ríos, están destruyendo muchísimas cosas. Entonces, destruyen pero no reconstruyen. Y yo lo que quiero es que esas empresas que utilizan una energía que no les corresponde utilizar,
y que a la gente que, no sé si en Argentina lo hacen, pero en España lo están haciendo, la gente que tiene placas solares en su casa, les quiere hacer el gobierno pagar un canon por meter las placas solares y crear su propia energía para ellos, porque así lo exigen las empresas eléctricas. Y yo lo que quiero evitar es todo eso, decir, no, tú no eres propietario del sol, tú no tienes derecho a utilizar la energía solar. La energía solar va para la gente. Si la gente se le quiere cobrar por utilizar algo que no son propietarios las empresas, ustedes pagan un canon y ese dinero va para esa gente a la que ustedes le están cobrando algo indebidamente. Ángeles, buen día. Soy Julieta, te quiero hacer una pregunta. ¿Te contactó John Travolta o alguna otra estrella como para pedirte, bueno, subalquilarte? No, vamos a ver. No, me contrató una vez una persona, un personaje también del fútbol, del mundo del calcio, del fútbol. ¿Quién? Y después me contrató también una persona japonesa que quería que había comprado parcelas de luna y quería cambiarlas con parcelas de sol. ¿Pero quién del, pero quién no del fútbol, María Ángeles? ¿El calcio o el fútbol italiano? ¿Quién? No lo puedo decir porque es algo que si a mí me piden una cosa... ¿Pero un futbolista o un dirigente? Un futbolista. Sí, un futbolista conocido a nivel mundial. ¿Cristiano Ronaldo? ¡Apa! No es Cristiano Ronaldo. ¿Quién es? ¿Español? No lo voy a decir. Pero decilo, María Ángel, ¿cómo no vas a decirlo? ¿Qué problema hay? No, es un futbolista inglés, no es español. ¿Un futbolista que toma sol? Bastante sol, sí. Beckham. ¿Y esa persona tiene nombre y apellido? No. Tiene nombre y apellido, tiene mujer y tiene hijos. Pero... ¿Tiene nombre y apellido y qué? Mujer e hijos. Mujer e hijos. Pero efectivamente la compró la parcela. Vamos a ver, él me proponía hacer español. Una serie de cosas que yo hablé inglés, con un abogado y inglés. Aparte yo dije no, porque yo lo que quiero hacer es una cosa que es para la gente, lo que no quiero es privatizar para que otros hagan ricos. Yo lo que quiero es que esto vaya directamente el dinero a la gente necesitada. Al final... Hay necesidad de hospitales, hay necesidad de escuelas, de que las pensiones pequeñas sean un poco dignas para que la gente pueda vivir. Y yo lo que no quiero hacer es privatizar esto para que se pongan ricos unos cuantos y la humanidad continúe igual. O no, sea que, no es mi función. Ángeles, sos como una Robin Hood solar. Como que le querés devolver a la gente el uso de la luz que en realidad están usufructuando los empresarios. Exactamente, yo lo que quiero es que la gente disfrute, que no tenga que pagar impuestos a empresas que no tienen derecho a cobrarlo. Pero las parcelas siguen en venta. Muchas más cosas, ¿eh? Las parcelas en el sol, ¿siguen en venta? ¿Vos las seguís vendiendo? En cuota. No. No. No, yo simplemente he regalado a alguna gente parcelas, he vendido a alguna gente que la quería para tener un souvenir, pero cuando ya empiezan a venir personas que quieren comprar todo para privatizar, para hacer que privatizar. Porque esa no es mi función y esa es la idea que yo inicié es esto. Bueno, María Ángeles Durán, te agradecemos el tiempo. Te aclaraste, te agradecemos mucho. Te agradecemos, María Ángeles. No, yo os agradezco a vosotros la oportunidad que habéis dado de poder aclarar que esta noticia tan chula que está circulando por internet y por otras cosas, que es falsa. Bueno. Y os lo agradezco de corazón. No, por favor, por favor. Bueno, María Ángeles Durán, la dueña del sol. Fin. Urbana Play 104.3. Sonido.